absolutamente complementarias. Es más, nosotros estamos viendo en Madrid a través de nuestra web, que es madriddiario.es, y ahí estamos consiguiendo que sean los propios ciudadanos quienes nos ponen muchas veces alerta de temas a los que no podemos llegar. No es ese corresponsal en cada barrio, que ojalá algún día lleguemos a tenerlo, pero esa sería la idea, que cada uno pueda contar las cosas desde su prisma y que esos periodistas profesionales, como los médicos profesionales o como los conductores profesionales, se encarguen de poder ordenar y articular ese mensaje para que sea entendido por todo el mundo.